Bueno, voy a empezar yo un poco para romper un poco, bueno, pues este frío y demás, y porque es que da, no sé, porque es que escuchándote, ¿no? Y en general, pues tú dices, no sé qué puedo aportar, porque esas visiones, ¿verdad?, que se nos pasan, ¿no? Sobre todo a lo mejor a personas que no estamos, que no estamos formadas en el mundo de la comunicación y demás. Pero que sí que sentimos, ¿no? Yo toda la semana esta cada vez que oigo las noticias, cada vez que oigo los debates, me acuerdo de lo que hablábamos la semana pasada, en general, ¿no? Y de cómo al final lo que se produce es más desinformación, más hastío, y al final incluso que te salgas del sistema, ¿no? Y se verá muchas veces, por ejemplo, lo de las elecciones, o se verá en las elecciones, por ejemplo, americanas, ¿no? Que la mayoría de la gente pues no votará, ¿no? A pesar de muchas cosas. Entonces, es muy difícil. Cuando hablabas, por ejemplo, con el tema de lo de las fortalezas, que a mí me parece algo muy interesante, pero que al final como se sobreexplota y queda ahí, y una de las cosas, lo he puesto ahí en el foro, que veo en las campañas de igualdad o de violencia de género, ahora todo es dedicado al empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de las víctimas, a una superación en general, es como no pasa nada, no sé, y realmente la gente que realmente sigue haciendo las campañas no está capacitada. A pesar de que la ley de igualdad, la ley de violencia de género, todo dice que se tienen que capacitar, que tienen que especializarse y tal para hacer, pero al final, bueno, pues todo se queda un poco en el aire y al final se siguen haciendo campañas que muchas veces terminan modificándose por esa presión social de algunos colectivos, ¿no? Y estas campañas que, por ejemplo, que podrían ser de ejemplo, como la que has nombrado, que son ejemplos para cambiar esos modelos de comunicación, no sé si es que a los poderes no les interesa realmente, ¿no? Cultivar la educación, el pensamiento crítico de las personas. Y por tanto, se ocultan y no se visibilizan, ¿no? A pesar de las redes sociales que tienen mucho peso, ¿no? En general, ¿no? Es un poco por romper, ¿vale? Porque de verdad que es que me he quedado así como diciendo, en fin, te escucharía horas y horas y horas. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en realidad, a ver, yo creo que es que las instituciones que financian campañas, hay entidades sociales a las que presenten lo que presenten en general, le dan la financiación, sobre todo en términos autonómicos, ¿no? Porque llevan muchos años trabajando y entonces se entiende que más o menos siguen una línea y demás, y creo que eso también es algo que tiene que aprovecharse desde las entidades, ¿no? El saber que tienen que hacer algo muy bestia para que realmente una comunidad autónoma, su agencia de cooperación al desarrollo o lo que sea, deje de financiarle su campaña de sensibilización o sobre cooperación al desarrollo. Y creo que ese es el margen también que tienen que aprovechar para molestar. Lo digo porque ahora cuando pase el mensaje, y estoy segura de que la Generalitat, por ejemplo, tampoco es que se sintiera súper interpelada por esta campaña, pero yo sí lo he vivido en primera persona de cuando he hecho campañas para alguna entidad pública sobre los derechos de la población palestina, todo eran palmaditas, y cuando he informado sobre la violencia en centros de menores de esa misma comunidad autónoma, pues de repente el castigo, ¿no? Es simplemente que, claro, si tú vas a trabajar en esa campaña no se da, o si presentas un proyecto no te lo da. Y eso me refuerza en la idea que tenemos que seguir siendo valientes, porque es que si no, si ni siquiera desde la comunicación se puede generar marcos de exigencia utópicos, que simplemente, claro, estamos en un momento tan loco como que son los estados los que más violan los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, se ha subvertido todo tantísimo que desde las organizaciones sociales en España, realmente lo que se tendría que estar haciendo es campañas de sensibilización criticando nuestra política de cierre de fronteras, ¿no? O exigiendo
que 14 años después, creo que fue en el 2005, cuando fueron asesinados unos chicos en la valla de Melilla, que después muchos de ellos fueron deportados a la frontera con Argelia y demás, 15 años después no sabemos nada de lo que pasó ahí. Marruecos dijo que fue la Guardia Civil fue Marruecos, no sé, no sé cuándo, y impunidad absoluta. O lo que pasó en Tarajal, ¿no? Que al final gran parte de las exigencias públicas de qué pasó ahí, de las muertes de las personas que llegaban a nado, la están haciendo entidades que son movimientos sociales, ¿no? Pues la Coordinadora de Barrios de Madrid, APDHA, que siempre para eso la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, que suele ser muy potente y muy crítica, pero yo creo que ahí es donde tendrían que estar también las grandes entidades. Porque me imagino que, hombre, que si lo hacen varias aliadas será más complicado que dejen de darle dinero, por ejemplo, para que gestionen los centros de acogida, ¿no? Porque al final los centros de acogida los están gestionando estas ONG, pero les están haciendo un servicio al Estado, con lo cual tampoco creo que el castigo fuera tal, ¿no? Es decir, no vas a dejar que por un módico precio pues estas entidades te lo sigan gestionando. Y echo de menos mucho esa valentía desde el ámbito de la comunicación de las grandes ONG, porque estamos en un momento realmente tan crítico en términos de cómo se están cambiando los imaginarios, ¿no? Lo que hablábamos un poco la semana pasada, si lo que estamos asistiendo es a la doctrina del shock, es que ¿qué más tiene que pasar después del asesinato de esas 15 personas en la frontera de Ceuta, que fueron asesinadas cuando llegaban a nado por pelotas de goma, para que, digamos, bueno, con las personas migrantes se pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Porque, sí, desarmadas, a nado, te las cargas y encima no hay consecuencia, pues ese mensaje continuamente que se está lanzando a la ciudadanía, claro, luego no nos extrañamos de que la extrema derecha crezca, no, llevamos 25 años adoctrinando en el mal. Entonces, pues desmontar cosas tan básicas de la comunicación es... Además, tampoco me parece tan complicado, quiero decir, porque en realidad es recuperar, yo creo que la estrategia tiene que ser recuperar los valores compartidos, ¿no? Como recordar continuamente que lo que está bien y que lo que es legítimo y lo que es respetable es la solidaridad, es lo comunitario, es el apoyarse, es el no ser racista, ¿no? Ser racista, feo, caca. Porque hemos llegado a un momento en el que lo que está haciendo Antena 3 y 4 con sus mañanas de tertulia es tan pernicioso que efectivamente en los dos últimos años que la gente ha pasado a decir que son racistas claramente y sentir que es una liberación, ¿no? Y como que de repente estaban oprimidos y pueden decirlo, pero eso no ha sido fruto de Vox. Vox es resultado de todos estos años de veneno de Ana Rosa Quintana, de Susana Griso, también de algunos de los programas de La Sexta que han dado espacio a Marruenda y al señor Inda, y que han creado ese pensamiento que no existía o que era muy, muy, muy minoritario y que le han dado esa potencia. Entonces, claro, los otros han recogido. Y creo que desde las organizaciones, como vamos a reconstruir la ética pública, ¿no? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y, señor, está mal que usted en la puerta del colegio diga que los gitanos son lo que quiera decir, ¿no? Porque, claro, yo pienso mucho en cuál fue mi educación en la EGB en los años 90, ¿no? Y cómo era el Día de la Paz, el no se puede ser racista, y era un mensaje muy básico, pero que me constituyen clarísimamente. Como esos son los pilares, ¿no? Que te lo repetía un año y otro año, sin gran complejidad tampoco en el planteamiento. Y eso ha desaparecido. Entonces, y bueno, los que sois profesores y profesoras, y creo que alguno hay, lo habéis visto, de cómo en las aulas empiezan a reproducirse esos discursos que están en los medios, están en las familias, de racismo, de maldad y de reivindicación de cosas, además, que son para los adolescentes, pues estar reivindicando cosas como la dictadura, ¿no? Pues al final es una cuestión de repetir como loro. Pero claro, da igual. También repetíamos nosotros las canciones reivindicativas, ¿no? Y lo que pasa era que eso tenía un valor ético detrás y ahora está al contrario. Entonces, eso en la parte de la comunicación. Y en la parte del periodismo, para mí, como os decía, el hecho de intentar que el ejercicio periodístico también sea una forma de educación en el respeto a la diversidad, porque
incluir opiniones que puedan ser críticas con lo que estamos defendiendo de derechos humanos, pero sí que tengan que ser voces de la extrema derecha, ¿no? Sino, bueno, pues lo que hablábamos un poquito el otro día, si hay personas que sienten que esa minoría, insisto en el tema de los menores acompañados, no porque considere que sea un problema, porque todo lo contrario, he trabajado muchísimo y en Melilla y demás, sino porque creo que son la cabeza de turco que está utilizando la extrema derecha para espolear todo el odio sobre el tema migratorio, ¿no? Y son los más perjudicados. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Pues yo creo que la estrategia no puede seguir siendo, como decíamos, solamente contar la historia de éxito, sino mejor también contar ese vecino, me acuerdo, en Asturias, en un pueblo, que hay un centro de menores, entonces había una madre que contaba que su niña no quería pasar por una calle porque cada vez que pasaba había 5 chicos que, bueno, pues que la acosaban verbalmente, ¿no? Entonces, como esto no lo contábamos así, pues al final ella acudió al único partido que era el que utilizó eso para toda su campaña sobre lo que estaba pasando y demás. Yo creo que si eso lo contextualizamos y explicamos que ese tipo de situaciones se da, pero cómo abordarla desde la comunidad, cómo abordarla desde los educadores sociales, cómo abordarla desde también por qué estos chicos llegan en esta situación a este territorio, ¿no? A este país, pues haríamos muchísimo más por mantener sano el tejido social, porque está como tan quebrado y tan distanciado que para mantener muchas veces los discursos de defensa de los derechos humanos, pues eso, falsamente idealizamos y no, la gente no es tonta. Hola, sí, quería, me ha gustado, no sé si alguien quiere intervenir. Yo quería plantear, Patricia, a raíz de lo que has hablado, un poco cómo combatir esos mensajes de odio, de racismo, ¿no? Que apuntabas tú, ¿no? Que desde los propios medios generalistas se repiten, ¿no? Y cómo desde las organizaciones de base, de la sociedad civil, desde la ciudadanía en general, podemos actuar para combatir esos mensajes de odio, mucho más allá de las estrategias en redes y entrar en esa polarización tan negativa en la que nos envuelve y nos salpica, ¿no? Es decir, hacerlo desde otro tipo de visión, sin que se apropien de las temáticas del feminismo y de la ecología, ¿no? Es decir, ese ecologismo propio del sistema capitalista que se adueña o ese feminismo liberal aplicado al sistema. Es decir, cómo organizaciones pequeñas de la sociedad civil podemos intervenir, ¿no? Y atajar esos mensajes, ¿no? Y sobre todo, bueno, también comparto mucho lo que has dicho, ¿no? Que muchas veces producimos esos mensajes a gente ya convencida, ¿no? Y el gran reto, el gran desafío es ese, el llegar a otros públicos y cómo interactuar, no sé, porque seguramente quienes estamos aquí conocemos a medios alternativos o somos socias de ellos, los consumimos, pero al fin y al cabo ese tipo de mensajes no llegan a quienes tienen que llegar, en mi opinión, ¿no? Como bien decías, no sé, se me ocurre, pues no sé, ¿merece la pena, en tu opinión, que podamos intervenir en medios convencionales donde tengan cabida mensajes racistas, xenófobos propios de la extrema derecha para combatirlo? ¿O es un poco nadar muy contracorriente? No sé, ¿cuál es un poco de tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que participar en La Razón sería legitimar algo que no se puede legitimar. Pero, por ejemplo, yo que soy muy crítica con las tertulias del sábado noche de La Sexta, ¿no? Y que me parece que está en el origen del gran parte del problema de la extrema derecha en este país. También hay compañeros que participan que si no estuviesen, vamos, estoy hablando de Antonio Maestre, ¿no? Si no estuviera Maestre, el discurso de gran parte de la población española no estaría presente. Entonces me parece de agradecer que se exponga de esa manera, ¿no? Ante esos energúmenos para intentar introducir, yo diría que como pequeños pildoritas dentro de una maquinaria muchísimo más grande, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que estar en los medios tradicionales. Y que hay que seguir intentando dar esos mensajes, sobre todo a los no convencidos, pero también, yo creo que lo comentábamos el otro día, si me repito me decís, porque digo, a lo mejor no lo he dicho, pero Alberto Senante, el compañero de CEA, tiene una frase que a mí me encanta, que es la de que igual que los de la Coca-Cola, ¿no? Pues siguen haciendo publicidad, no porque tengan que conseguir clientes, sino para recordárselo. Pues nosotras también, ¿no? Que si no es que solamente llegan los discursos más
más violentos y más racistas y más asquerosos, y necesitamos que nos sigan recordando lo que es, como decía, lo legítimo. Pero sí, sí se puede entrar en los medios tradicionales respetables, ¿no? Pero incluso cuando digo respetable, hablo de ABC. Quiero decir que ABC reparte una revista que se llama Alfa y Omega, que ahora ha entrado también con la línea del Papa Francisco, la nueva redacción, y tiene unos reportajes sociales maravillosos. Y probablemente, publicando en Alfa y Omega, que se reparte con ABC, pues podamos estar llegando a unos círculos que no llegaríamos, mucho más que en mi caso que publicó sobre todo en La Marea, ¿no? Entonces yo sí, y desde las entidades también lo intentaría. Luego, un poco lo que decíamos el otro día de cuántas energías se gastan, ¿no? A veces en salir en los medios con una noticia y demás, a lo mejor ahí sí que... creo que hay veces que intentamos más que salga una noticia hecha sobre una información que queramos, y entonces no nos gusta el planteamiento que sale y sentimos que ha sido no manipulado, sino que no se ha captado realmente, ¿no? O la profundidad que queríamos, lo que sea. Y ahí funcionan mejor las entrevistas. Creo que se es más fiel al contenido cuando estamos hablando de temas desde las ONG, cuando se entrevista a sus miembros o a personas usuarias, lo que sea, que cuando se pretende que se haga un reportaje o una noticia sobre ellos. Por lo menos mi experiencia. Y lo último es que para mí el gran problema que tenemos es que no tenemos lugares de encuentro. Claro, ahora con la pandemia que no nos podemos juntar, pues ya, bueno, en fin, ¿no? Pero hasta antes de la pandemia, en realidad yo creo que las estrategias, por una parte, está la de comunicación, que es lo que hemos hablado, pero yo creo que gran parte de nuestras energías tendrían que ir, y ojalá cuando haya la vacuna los retomemos, a crear espacios donde conocernos, porque en realidad en cuanto un vecino y una vecina de diferentes culturas, de diferentes clases sociales tienen la oportunidad de conocerse, se rompen gran parte de los problemas, ¿no? Pero es que solamente tenemos los bares en este país, y yo creo que eso también es fácilmente vendible, esta idea, porque cada vez hay más padres y madres divorciados, ¿no? Entonces a mí me parece súper triste la imagen de padres o madres con sus niños haciendo los deberes en los bares, porque no hay, porque si viven en una ciudad lejos, ¿no? O en diferentes ciudades, pues la tarde que tienen de visita no hay espacio. Bueno, pues si no es solamente para conocernos, para cohesionar la sociedad, sino porque tenemos derecho a espacios públicos que no sean solamente bibliotecas, porque tú tienes que estar en silencio, sino lo que eran las asociaciones vecinales. Y que ese espacio, yo creo que de verdad, que sería como la piedra angular desde donde empezar a construir. Y ahí echaría mucha mano de los abuelos y abuelas, no, de las personas mayores. Creo que las personas mayores, con iniciativas y con actividades, podrían ser como las personas que nos permitirían unir a varias generaciones, gente de diferentes orígenes, primero porque están solas y aburridas en muchos casos. Yo vivo en una calle donde todavía se sacan las sillas de NEA a la puerta en Málaga, y si tuviéramos aquí una iniciativa, es que por la de horas que pasan sentadas ahí aburridas porque no son visitadas, por lo que sea, con familias que han llegado de otros países o de otras ciudades que están con los niños y que quieren conocer a gente, ¿no? Y como volver a generar ese tejido, pero no lo digo de una manera ambiciosa, en plan vamos a crearlo para las ciudades de Badajoz o como a lo grande, ¿no? Sino en los barrios, el ir como convocando y creando esos espacios, porque además me parece más efectivo, más posible, y como eso, ¿no? Las escalas, si escalamos, vamos a realmente empezar a transformar, pero si estamos muy solas y la estrategia va a ser hablándonos todo el tiempo a través de las redes sociales, que somos los mismos y las mismas, pues chungo. Y ahí, claro, yo lo pienso eso por las entidades sociales, porque son quienes pueden conseguir o los espacios, o el voluntariado, o incluso microfinanciación, ¿no? Para convocar algún tipo de actividad. Y eso no tiene que ver con el curso, que es sobre comunicación, pero sí me parece con el objetivo, que es que nos llevemos un poquillo mejor. Los contenidos, o sea, ¿qué os están pareciendo? Hay que decir, ¿os resulta interesante? ¿Os parece un poco árido? ¿Cómo los estáis encontrando?
Beatriz, ¿querías comentar algo? Si te quieres desactivar el micro. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, perdonadme que estoy por ahí con el niño enganchado a la teta, el padre intentando llevarse al niño, en fin, cuidando. Os mando un beso a todas, que veo por ahí algunas caras también que conozco y me gusta mucho. Bueno, yo trabajo en una... Bueno, me flipa todo lo que estáis contando y estoy muy de acuerdo en todo, y hay una cosa que me alucina mucho, que es ese discurso de odio que incluso ha llegado... familia que no sé realmente de dónde vienen, porque vienen de gente que no son grandes consumidoras de tele, y de verdad que me preocupa, no solo en mi ámbito laboral sino en el familiar también, ¿no? Como ese discurso de odio ha llegado a gente que yo considero buena gente. Entonces me interesa mucho que propongas estas soluciones, ¿no? de qué tenemos que hacer, como ha preguntado el compañero, que desde nuestros puestos y desde nuestra vida, para acabar con esa ideología fascista. Y por otro lado, bueno, yo ahora que planteabas lo de los contenidos, el otro día en el primer módulo leí una cosa que me toca personalmente y ahora también ha salido por aquí. Yo trabajo en una entidad social que, bueno, tenemos usuarias de diferentes tipos, pero sobre todo trabajamos con niños y niñas que tienen cáncer. Y está muy instaurado el discurso este de los superhéroes y las superheroínas, ¿no? Entonces me tocaba un párrafo en el primer módulo, ¿no?, que hablaba de qué enfermedades son legítimas y cuáles no, y a través de este discurso, ¿no?, hay enfermedades buenas y enfermedades malas según cómo comuniquemos esto de... Y tú hablabas antes también de lo de los superhéroes, ¿no?, y desde el punto de vista de la comunicación nos cuesta mucho cambiar esto porque es muy atractivo. Entonces yo quería plantearos, a mí es una de las cosas que más me fastidian, además de que en mi entidad en concreto ha sido muy complicado introducir la perspectiva de género, o sea, una dificultad enorme. Ha sido gracias al COVID, yo creo, que hemos podido entrar ahí por los cuidados y hacer un poco de feminismo ahí, un poquito hasta oculto y todo, porque es complicado, ¿no? Y luego, pues eso, que me hagáis propuestas que puedo hacer para matar a los superhéroes y a las superheroínas. Bueno, de superheroínas no se habla de superhéroes. Bien. No sé, a mí lo único que se me ocurre es que como cada historia, yo creo que hay una cosa que empieza a pasar en la, no tengo ni idea, estoy hablando por falta porque esto es un poquito de compartir, pero sí que me da la sensación, por ejemplo, literatura, ahí están publicando muchas novelas sobre experiencias cotidianas de autores y autoras españolas, ¿no? Como que hemos pasado... que todo esto también es el tema del confinamiento, de la pandemia, de la precariedad, tenemos como necesidad de escuchar a otras personas que están pasando por cosas muy parecidas a las que nos pasan a nosotras, pero que no son espectaculares, sino que son bueno, pues experiencias muy... y además que se cuentan sin espectacularidad, sino que son relatos, bueno, y ahora mismo no sabría decir, pero sí que gran parte de las novelas que están surgiendo últimamente en el último año y como de las más reconocidas, pues la de Isaac Rosa, de Un final feliz, que al final lo que te cuenta es la ruptura de una pareja, como todas las parejas que rompen después de unos años, todo como muy natural, como lo que nos está pasando, y creo que en el periodismo también necesitamos como esos relatos y en la comunicación de cosas muy cotidianas sin espectacularidad. Lo que sí entiendo es que la dificultad es la que encontráis desde las entidades para que los medios os publiquen eso, ¿no? Quiero decir que yo pensando que me apetecería leer, pues me gustan mucho las cosas que no tienen como histrionismo, ¿no?, sino que simplemente me cuentan algo que pasa y que es como lo vive una persona sin brillo y sin alaracas. Pero claro, los compañeros y compañeras que trabajan en un periódico, que supuestamente esas páginas que son tan preciadas, pues se supone que tienen que estar según sus direcciones para que eso sea rentable, pues con enfoque de héroes y heroínas, pues me parece que les cuesta mucho más aceptar otro tipo de historias que tengáis. Pero a lo mejor la brecha la podéis abrir empezando vosotras a comunicar desde vuestros espacios, me imagino, desde vuestras webs, desde vuestras redes sociales y demás, historias cotidianas
que sí creo que van a tener una buena acogida por parte de las personas que están al otro lado, mientras los medios empiezan a darse cuenta de que esto de verdad es que es muy cansado, porque es que además todo el día a un Superman o una Superwoman, ¿sabes? Y ya se son peques, es como, ¿en serio, sabes? Si es que ya sobrevivir es un acto de resistencia hoy en día, o sea, no tienes que estar haciendo cosas extraordinarias todo el tiempo. Entonces también se me ocurre que vuestros espacios, como vuestras páginas web, las newsletters, todas las cosas que hacéis de comunicación directa, sí sería un buen espacio para empezar a contar historias que no sean de superhéroe y heroína. A mí me gustaría compartir algo. Bueno, como ya les había dicho, pues yo soy nicaragüense, y en el 2018, bueno, hubo una crisis en el país, y pues esta crisis, no sé pues si tiene la mayor parte alguna información, pero hay más de 300 jóvenes y ciudadanos, en su mayoría jóvenes, que también son ciudadanos, pero pues hacemos el énfasis en que eran personas muy jóvenes. Fallecido durante una protesta, durante varios meses de protestas que ocurrió en el país. Obviamente esto originó mucho trabajo periodístico, cantidad de trabajo periodístico desde el dolor de las madres, en especial pues porque sí, en los años 80, durante la primera dictadura en Nicaragua, a los jóvenes las madres lo habían ofrecido de alguna forma para ir a la guerra, para luchar por una Nicaragua libre. En este momento nos enfrentábamos también a un proceso en el que las madres les habían arrebatado a sus hijos. Y comenzó este estilo de esta narrativa que yo siento que, por ejemplo, estamos, y yo creí pues que era algo que pasaba más allá por el tema de la situación en la que estamos pues en el país. Pero digamos, hemos llegado a un momento ahorita en el que actualmente ningún medio casi está publicando nada que tenga que ver con esta historia. Y yo me lo he cuestionado, pues, porque yo también soy de las que cree que no hay que estar exponiendo a las víctimas tanto, porque uno viene y le revuelve tanta cosa que luego el periodista no se asume ese daño que le queda a esa persona, pienso yo, ¿verdad? Y actualmente, por ejemplo, en Nicaragua ha bajado mucho, y también siento que tal vez hemos llegado al otro extremo, porque suele suceder que ahora ya vienen los cuestionamientos de que si te estás revictimizando, y realmente eso no es así, o tan así como la persona que lo esté expresando lo está sintiendo, digamos. Y estamos como en un punto muerto, diría yo, en el que aun cuando hay a diario violaciones a los derechos humanos, aun cuando hay a diario personas, por ejemplo, que tienen a la policía en la puerta de su casa, una patrulla policial que no las deja salir, no las deja continuar con su vida, aunque en teoría están libres, pero la policía está fuera, y si esta persona intenta poner un pie fuera de su casa, la van a llevar nuevamente a la cárcel. Entonces, este tipo de historias que están a diario, que tenemos más de 100 presos políticos nuevamente, ya los medios, no ha pasado a todo, porque yo lo he sentido como periodista, ¿verdad? Y es como ahora, ¿qué enfoque le damos a esto? ¿Cómo se lo ofrecemos a la gente para que la gente realmente ponga la mirada sobre estos temas que deberían de importarnos? Pues porque pensando en la realidad de mi país, pues son temas que deberían de importarnos, y son temas que deberían nuevamente o estar permanente en los medios de comunicación, pues porque hay una violación sistemática a los derechos humanos en Nicaragua, y no podemos estar nuevamente preocupados por el tema viral del momento, que es lo que nos está ocurriendo y que es lo que ocurría incluso antes de 2018, y olvidar toda esta realidad como un efecto, ya no sé si es por fatiga, por compasión, o es un efecto somnífero que tenemos nuevamente ante una realidad tan dura que hay en el país. Y ahorita que lo mencionas, pues a mí también me lo cuestiono, pues como periodista, ¿qué se podría hacer ante esto? Pues porque es algo que es tan recurrente, que es diario, y que por durante 2 años, 2018 y 2019, vos leías algún medio digital o el último canal de televisión que quedaba, porque ya
el último canal de televisión independiente ya se embargó y ya no nos queda ninguno. Entonces vos mirabas algo en la televisión de alguna denuncia de violación a los derechos humanos de alguna familia que fue detenida, alguna familia que le llevaron a las hijas y se las violó la policía y luego las dejaron, llegaron a dejar tirada la casa. Entonces teníamos diario estas historias que incluso yo estando acá, yo ya no podía verlas porque, o sea, te duele un montón ver todo lo que está pasando. Y entonces ahora estamos en un punto, como un punto muerto, repito, en el que ya no estamos publicando nada de eso. Y sí está, o sea, sí está sucediendo. Excepto cuando pasan actos más horrendos, por ejemplo, como hace 2 o 3 días que hubo una reunión de la llamada oposición y a una colega periodista le lanzaron una piedra en la cabeza, gente allegada al gobierno, protegida por la policía, en la cara de la policía, y les lanzaron piedra y pues una de las personas resultó herida de bastante gravedad, que de hecho era una periodista. Entonces, pues pasan este tipo de situaciones y solo cuando llegamos a ese extremo volvemos como a darnos unas cachetadas, no sé cómo decirlo, de realidad. Y no sé, pues lo comparto porque al menos, pues como es algo que está pasando mucho allá, y como te digo, en uno de los textos hablaba algo sobre este tema de estar revictimizando, y yo soy, como te lo digo, alguien que se cuestiona eso en cualquier trabajo, no solo en este contexto de crisis política en el que está Nicaragua, porque por ejemplo hace poco estábamos haciendo un trabajo sobre el aborto y discutía con un compañero y me decía, hace falta poner la historia de una niña abusada y forzada a ser madre, y yo le dije, no, me opongo rotundamente a poner eso, porque pues en Nicaragua el aborto terapéutico cualquier, en toda su forma, está penalizado. Y esta niña solo es contar que la abusaron y que la obligaron a tener el niño. Luego no hay como un proceso que digamos que el Estado, sí es una consecuencia de la penalización, pero no puedes irlo ubicando en procesos, digamos, en los que el Estado atentó o violentó una serie de derechos de esta niña, sino más que te queda, siento yo, en el hecho de una niña violada y forzada a ser madre. Entonces son cosas que yo digo, no, eso no lo vamos a publicar porque no, ya la gente también solo le alimenta el morbo y no es eso lo que yo quiero, la verdad. Yo creo que la gente esté clara de lo que está pasando al tener la penalización del aborto terapéutico. Entonces pues lo comparto por eso porque pues siento que preguntando pues aquí entre todos y todas que cómo podríamos como periodistas actuar frente a esta situación, porque sí es una situación bastante generalizada en el periodismo, porque también el periodismo está de cierta forma agotado, hay mucha represión, de hecho algunos periodistas ni quieren firmar las notas ya, tenés el miedo de salir, de andar con la tranquilidad que se anda acá en el país, y también pues te agota bastante toda la situación, porque más allá de periodista, pues vos sos un ciudadano de ese país y estás viendo todo lo que está pasando, y hay mucha gente cercana a nosotros pues que ha sido víctima de cosas terribles. Entonces en ese sentido es como, ¿cómo podemos volver nosotros o volver la mirada a ciertos temas que sí deberíamos de publicarlos, creo yo? Gracias. No contesto yo, pero la idea es que hablemos todas. Es que ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Con Nicaragua pasó exactamente eso. Yo creo que al principio sí que consiguió un poquito más de visibilidad, ¿no? Por la tradición de apoyo al movimiento sandinista y la traición que suponía todos esos principios, y porque ver también la deriva, ¿no?, de Ortega era en ese sentido interesante, por ver cómo se había destrozado toda una filosofía, porque la brutalidad fue brutal y ahí hubo compañeros que hicieron un trabajo muy bueno como Javier Bauluz, ¿no?, que pasó mucho tiempo allá y hizo muchísima, digo, español, ¿no?, que publicó bastante acá.
Y eso consiguió un poquito de visibilidad, pero después se fue en la atención. Y claro, y entonces pensamos, ponemos el foco en Nicaragua y es como, qué horror, qué injusto. Pero luego ponemos el foco en Sudán del Sur y dice, bueno, es que Sudán del Sur ni siquiera jamás conseguirá nunca atraer la atención en España. Hong Kong, con todo lo que supuso de represión por parte de China, un poquito más, pero aquí no hay tradición internacional de Asia, por lo cual, o sea, el interés por la información internacional ha decaído muchísimo y está muy relacionado con toda esta incertidumbre, con este agrisamiento, ¿no?, que ha vivido Europa por la falta de horizonte con futuro. Antes había más interés porque aquí se estaba bien, entonces interesaba también por eso, desgraciadamente, más lo que pasaba fuera, porque se entendía que había como un horizonte de mejora que se podía también conseguir en otros territorios. Según ha habido esa es mi interpretación, esta falta de horizonte en la que llevamos más de 12 años, el desapego político porque se ve que la clase política no tiene capacidad de respuesta a los grandes problemas. Al mismo tiempo eso ha hecho que la derecha y la extrema derecha pues hayan configurado esa melancolía por un supuesto pasado mejor, ¿no?, que hay que recuperar, y eso también se ha acompañado con cierto folclorismo por parte de, y ahí yo por ejemplo soy crítica con la izquierda, creo que estamos viviendo a una parte interesante que es como de poner en valor las periferias, nuestras culturas y demás, pero también creo que hay una idealización y que ese folclorismo es en detrimento de lo cosmopolita, ¿no? Que no se ha conseguido como equilibrar esos dos intereses. Y claro, entonces, y en medio de todo eso, pues como todo es mucho más ombliguista, porque también aquí hay esa excepción y esos problemas, pues nos desinteresamos por lo que pasa más allá de nuestras fronteras, y el caso de Nicaragua es muy, muy evidente. Entonces, yo comparto tu desazón. Creo que al final cada vez van a ser, este tipo de tema va a ser más un tema de interés entendido como casi, desgraciadamente, creo que más elitista, en el sentido de que la información internacional cada vez se va a convertir en algo casi de un objeto de consumo de lujo, ¿no? Y creo que los medios que hacen más internacional, como 5W, así lo demuestran, al final esa minoría que se interesa por reportajes largos, en profundidad, es como, pues te compras el libro y lo tienes en la estantería, ¿no?, porque es como un objeto de deseo, pero se ha perdido lo que era la información, que es el papel que al día siguiente tiras a la basura, que es el periódico, porque entiendes que la información es como el comer, ¿no?, lo necesitas todos los días. Y eso me parece que solamente va a alimentar el egoísmo y los nacionalismos. Entonces, ojalá lo pudiéramos combatir, pero a mí por ahora no se me ocurre cómo, la verdad. Solamente se me ocurre que, y también me parece peligroso, pero como estrategia me doy cuenta de que, y también ha pasado mucho con la pandemia, lo que más se lee son los testimonios en primera persona, ¿no? También viene un poco vinculado con lo que hablamos antes de cómo romper con la información desde los héroes y heroínas, ¿no? El hecho de contar cotidianidad, ¿no?, y convertir la cotidianidad también en algo de interés. Creo que no es exactamente eso, pero está relacionado con el hecho de que se hayan leído tantos artículos sobre cómo se estaba viendo el confinamiento, la soledad y todo esto. Y creo que ahí lo internacional lo que va a conseguir más protagonismo van a ser las voces en primera persona, como tribunas, ¿no?, que cuenten desde allá lo que están pasando, y aquellas personas que son desplazadas o son refugiadas, o que también que exiliarse, pues también que cuenten su experiencia. Pero el reportaje tradicional, bueno, además que como súper, es que al final no hay corresponsales apenas, el mundo creo que le quedan 3 corresponsales, o sea, son todos colaboradores y colaboradoras. Se ha cuestionado la figura del enviado especial, del corresponsal. Yo la reivindico mucho porque creo que lo que hace es traducir, ¿no? Yo cuando escribo sobre
un contexto que no es España, sí tengo el marco cultural de España, sé cuáles son sus referentes informativos, sus prioridades, y de alguna forma traduzco esa realidad para que sea interesante y comprensible aquí. Y por eso es por lo que la gente, pues me imagino que a ti te pasará, que tú sigues leyendo tus medios nicaragüenses, pero no solamente para saber lo que pasa en Nicaragua, sino también para lo que pasa en otros sitios, ¿no? O los españoles cuando migran, pues siguen viendo televisión española, no solamente para saber lo que pasa en España, sino para saber lo que pasa en Australia, si está en Australia, porque le están traduciendo esa realidad a su referente. Entonces, pero claro, esa figura del enviado especial o del reportero que es freelance, lo hace a su coste económico, asumiendo, y eso tiene una vida útil determinada porque no se está pagando lo que merece, ¿no? Entonces, por eso digo que cada vez va a ser más excepcional este tipo de informaciones, y es terrible, ¿no? Porque yo siempre digo que yo quería ser cosmopolita cuando supe lo que significaba esa palabra y cuando era adolescente, y ahora veo que hay como eso, una idealización de un pasado de nuestra tierra, en vez de como idealización del mestizaje, ¿no? Que también sería falso, pero por lo menos, joder, es como más ambicioso, ¿no? Pero bueno, pues estamos ahí en ese tiempo raro de transición. No sé si hay alguna aportación más. Manuela, quería decir. Mira, bueno, yo quería, respecto a lo que ha dicho Marjorie, bueno, pues me quedo impactada, pero me impacta más sobre todo el tema de que no se pueda dar una noticia, o que en algunos casos esas noticias que son tan, tan crudas, planteemos incluso el tema de que no las demos por morbo. O sea, a mí el tema del morbo de la población, o sea, me enerva. Es decir, que una noticia que tenga que ver con el sufrimiento de las personas o con algo así le pueda dar morbo a nadie, pero claro, ahí estamos con la psique de las personas, que algunas, bueno. Yo me acuerdo de una noticia que ha pasado hace poco y que se nos queda así, y es lo que tú dices, las noticias son como tan, a mí lo que me altera mucho es como la inmediatez y lo rápido que se van. Entonces, por un lado están las redes sociales, que nos dan las noticias súper rápidas, y por otro lado los medios online o lo que sea, o los medios escritos como televisión y tal. Y también se traduce todo como en espontaneidad, en alimentación, que no, ya realmente no llegamos, o sea, engullimos las noticias y pasan por nuestra cabeza y por nuestro cuerpo sin casi hacer mella. Y yo estoy recordando ahora una noticia que a mí me impactó bastante, que era la persona esta que había sido abandonada en un centro de salud, un migrante trabajador que había sido abandonado en un centro de salud, creo que era en Jaén, y esa persona, creo que ha salido hace poco, como que la persona que la abandonó no va a tener ninguna consecuencia legal, y para mí es una noticia tan impactante. Y la verdad, realmente miro en los medios y no veo ninguna, o sea, no veo ninguna empatía, ni veo ninguna, ¿cómo se dice?, repercusión así un poco más, para lo que me ha repercutido a mí personalmente, ¿no? O cuando he tenido que tratar, que lo traté en la coordinadora, con el tema de las conareas que habían sido abusadas por un capataz en Murcia, etcétera. O sea, es que se dan unas noticias que tú dices, si no las puedo publicar, o sea, si no le damos difusión, o no las difunden, o no las informan, o porque eso repercute el morbo de según qué lectores o videntes de esa noticia, eso me crea como una especie de sazón, ¿no? Y luego estoy de acuerdo en lo que has dicho tú al principio, de lo de la fatiga por compasión, en el sentido de que, bueno, te digo, por ejemplo, personalmente, en la coordinadora extremeña, que es mi trabajo, pues sí que tenemos que, si damos difusión, lo tenemos, si damos difusión, porque es parte de nuestro cometido como coordinadora, hacer... que la gente vea, o que no solamente de nuestra ONG, sino de todo el mundo a los que queremos llegar, que vean las cosas que están pasando. Y nosotros hemos puesto una noticia de Nicaragua, ahora hablando con que ha hablado Marjorie, de la ley esta de regulación de agentes extranjeros, que a todo el mundo le ha parecido una barbaridad, pero que realmente se queda en... A ver, Patricia, te comento, yo tengo la sensación de que nosotros ponemos esa noticia, le damos difusión y ya hemos cumplido. Y se queda en nada, realmente la gente lo ves y dice, bueno, lo he puesto en redes sociales, lo han leído cuántos, no sé cuántos, y ya está, con eso hemos cumplido. Muchas veces tengo sensación, ¿no?, con respecto a la comunicación y a la información que damos. Entonces, te planteo esas dos cosas, porque por un lado, el morbo de eso de no publicar o no hacer por el morbo me da muchísima, o sea, me produce desazón física, psíquica, no sé cómo llamarlo, y luego el tema este también de cómo hacemos la coordinadora como coordinadora de ONG y las ONG, cómo hacemos con la comunicación,
para que parece que cumplimos con difundirla o con ponerla, ya, ya lo hemos hecho, ya hemos dicho lo que pasa y con eso ya lo tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema de la fatiga por compasión, sí es verdad que lo que tú decías al principio, yo creo que la comunicación y cómo llegamos a la gente tiene que ser de una manera como mucho más... es verdad que no lo podemos estar planteándoles continuamente cosas negativas, tiene que entrar mucho más por el también por la alegría, por las ganas de hacer cosas, porque hablando de lo de fatiga por compasión, se me ha dado por leer y ponía una cosa que se llama como... Lo tengo apuntado, porque me queda un poco... anhedonia, que significa que ya no eres capaz de sentir placer ni alegría ni nada. Entonces, llega un momento que esas noticias, esas cosas que decimos y cómo las comunicamos, estamos tan saturados y estamos tan ya es el hartazgo de la pena, de la pobredumbre, de todo, que dices, bueno, ya no, o sea, mi cabeza no puede más con eso. Entonces, no creo que nosotras no tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Y yo recuerdo ahora la campaña de, vamos, Gloria lo tiene que saber porque estuvo, la campaña de Te Quiero Bailando de la coordinadora, que fue una campaña pequeñita de incidencia social y tal, la hicimos el año pasado, pero nos quedó a todas un buen cuerpo después porque era una campaña alegre de invitar a la gente a quitarse los estereotipos, los roles y todo esto, pero con una actitud como muy positiva, muy, muy de bailar con los demás, de estar muy junto con tu familia, con la gente de alrededor, y eso en las organizaciones que conozco y tal, y que está haciendo también Extremadura, lo que tú hablabas de la ruralidad, se está haciendo mucho de compartir con los pueblos, de compartir con la gente de los pueblos, de mirarnos un poco para adentro también y ver lo que tenemos en común y lo que no tenemos en común también compartirlo, es decir, y esa campaña me parece que fue, no sé, por poner algo, que fue una idea buena en el sentido de comunicar de otra manera. Barro para casa, ¿eh? Bueno, pero... Hombre, como debe ser. Pues, no, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho muchísimo. Por una parte, creo que, no sé, que con lo que decimos siempre también, ¿no? De escucharnos a nosotras y ver qué nos hace bien y qué nos atrae, qué nos dan ganas de transformar y de participar y eso intentar aplicarlo a las comunicaciones, porque muchas veces como que... desoímos lo que nos remueve a nosotras y esperamos como que los demás tienen que hacer un sacrificio, ¿no? La comunicación o la movilización es muy difícil que realmente sea un sacrificio, ¿no? Tiene que seducirte por lo que sea. Y yo creo que además la participación política, el activismo, la defensa de los derechos humanos tiene una cosa maravillosa, que es que una vez que lo practicas y que te permite entrar en contacto con otras personas con esa afinidad, claro, tiene una energía tan potente que es maravilloso y te permite como ampliar los pulmones, ¿no? De repente estás con gente que quiere transformar, que además yo creo que somos todas bastante vitalistas, que nos gusta disfrutar, reírnos, no es ese retrato que muchas veces... hacemos como de mártir del activista, ¿no? Que está ahí sacrificándose todo el día y sufriendo por el bien de la humanidad. No existe, quiero decir, afortunadamente. Entonces, creo que se hace poco uso desde el ámbito del activismo y de las entidades de eso, ¿no? De reivindicar que la participación, que la defensa de los derechos humanos es divertida, te permite conocer a gente muy interesante, es una forma de socializar que engancha muchísimo y que me parece una oportunidad y además que me parece súper injusto que normalmente eso se da cuando por casualidad conoces a alguien que de repente te introduce en ese ámbito, ¿no? Y de repente flipas y dices, pero yo porque no conocía esto, ¿no? O esta forma de estar en el mundo antes, cuando en realidad se supone que eso es lo que tenía que haber hecho Educación para la Ciudadanía, el entender que la forma ciudadana en el sentido republicano francés de estar en el mundo tal es el ser copartícipe y eso es defender los derechos humanos, no es otra cosa. Entonces, a mí por ahí sí me parece que es la forma en la que podemos cambiar todo lo que esa energía, ¿no? Que hemos construido hasta ahora. Claro, pero... en el contexto actual en el que no nos podemos juntar, no es lo mismo que antes que podíamos hacer sobre una asamblea, ¿no? Y también romper como los imaginarios, porque creo que los espacios de las entidades sociales, del activismo y tal, son mucho más heterogéneos que muchas veces la imagen publicista
que se vende, ¿no? Como que todo el mundo es de determinada edad, como súper joven o si es o súper mayor, ¿no? Como que parece que no hay términos medios cuando suelen ser muy intergeneracionales. Gente hay además de eso, de diferentes edades, de diferentes estéticas, de diferentes acentos. Y esa riqueza me parece que además podría transmitir que se puede coser un poco la ciudadanía, ¿sabes? Incluso que hay gente con estética más pijilla, otras más alternativas. Eso que parece una chorrada me parece súper importante, porque quiero decir, esto de que estemos hasta divididos, ¿no? Por la forma en la que tenemos de vestirnos de todo, es como, pero tío, pero si es que la vida es muchísimo más compleja, además un día puedo ir de chaqué y otro día puedo ir con lo que sea. Vamos a empezar a juntarnos y a romper con todos esos estereotipos, y eso lo hace mucho el activismo. Entonces, me parece como un recurso que se utiliza poco, el reivindicar eso. Ya digo que ahora mismo está un poquito complicado, pero antes tampoco se hacía y se podrá volver a hacer. Y sobre lo de no publicar por el morbo, yo es que creo que se no, nos... Que, a ver, ¿cómo lo explico? Creo que nos hemos pasado como de frenada, ¿no? Hemos pasado de, pues eso, con la violencia machista nos pasó un poco, como los registros que se utilizaban, sobre todo en la televisión, eran tan, tan sensacionalistas, cuando empezamos a hacerlo desde otro enfoque, casi que hacíamos atestados policiales, ¿no? Entonces, claro, eso no se lo leía a nadie. Porque era todo como si fuese eso, ¿no? La fiscal que llega ahí, hay un cuerpo, no sé cuánto, con lo cual dejó de ser interesante lo que debería de ser importante, que es la violencia machista y cómo la contamos, ¿no? Y bueno, por eso creamos el proyecto de Por Todas, que era un poco pues recuperar cómo contar los feminicidios de forma que sea interesante y que nos expliquen más que el feminicidio, ¿no? Todas las violencias que hay detrás. Pero me doy cuenta de que somos como súper puristas ahora, en el sentido, pero esto pasa en todo, en la política, en la vida, que es gente que lee un reportaje que puede estar de acuerdo con el 95% del planteamiento, de la aproximación, del trato con las fuentes, de todo, pero hay algo que a lo mejor les rechina, ¿no? Y que de repente pues considera que es un poquito sensacionalista o que es un poquito lo que sea, morboso. Entonces ya... De repente eso anula todo, ¿no? Entonces, esto es el horror, sensacionalismo, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, madre mía, ¿sabes? Si en esto, que a lo mejor son 5.000 palabras y todo esto parece maravilloso, pero en esto es lo que estás en desacuerdo. Y eso te invalida este trabajo y a lo mejor la carrera del periodista que está detrás porque has considerado tal. Que pasa también, insisto, en lo estamos viendo, ¿no? En la política, en lo que compartimos. Entonces creo que estamos todo el tiempo como buscando a ver dónde, en qué se falla, ¿no? En vez de también como acogiendo un poco los esfuerzos que hace la mayoría de la gente, desde las entidades sociales, desde gran parte de los medios, es decir, normalmente si los medios que lees son afines, pues si Pícara ahí publica algo, o La Marea, que te parece que no encaja en tus preceptos ideológicos, no es para que te des de baja ni pidas que sea retirado ese artículo, ¿sabes? Porque estamos en un momento de caverna, pero en todo sentido, entonces de hoja parroquial y sobre todo de plantearte que a lo mejor esa persona no que ha podido equivocarse incluso, que puede ser humana y se haya equivocado y a lo mejor haya metido un detallito que, ay, ¿no? Pero que no es con mala intención ni respetuoso ni nada de todo esto. Y esto normalmente lo suele entender muchísimo mejor los protagonistas y las protagonistas de las informaciones, que normalmente son las que no se van, si pueden, ¿no? No se van a perder la información y que saben el esfuerzo que hay detrás y la aspiración, ¿no? De que de alguna forma eso sea transformador y que haga justicia a través de la memoria y demás, que desde algunas personas muy ortodoxas que son como sota, caballo y rey, y entonces o estás conmigo o estás contra mí. Y esas dinámicas se reproducen también en el ámbito de la comunicación y demás. Y creo que tenemos que combatirlas como, bueno, pues, no sé, ¿sabes? Pero no podemos estar todo el tiempo buscando la paja en el ojo ajeno. No sé si esto es como muy micro, pero yo lo he vivido y me alucina, ¿sabes? Porque es como, en serio, si hasta ayer te parecía todo maravilloso y compartíamos una cosmovisión y estábamos construyendo juntos en el sentido de
colectivo, periodista o yo sé, activista, lo que sea, esto que he hecho, ¿te parece que es como, no sé, para sacrificarme en la hoguera pública y ya invalida todo lo demás? Y bueno, y ya sabéis perfectamente en otros temas más controvertidos, ¿no? Lo que ha supuesto para medios como Pícara. A mí esa intolerancia, ¿no? Desde los supuestos ámbitos en los que deberíamos de enseñar al crisol de ideas en el que nos podemos mover y que nos pueden unir, me desalienta mucho. Y me vuelve más rebelde, entonces cuando no quiero encajar en ningún sitio. Es verdad, a mí también me parece súper interesante el considerar la educación que tenemos que recibir o que dónde nos tenemos que posicionar, mejor dicho, como consumidoras y como consumidores de información, ¿no? Tanto por esa reivindicación de una información de calidad que por supuesto vaya un poco más allá del aquí, del ahora cercano y que está alimentando pues esos nacionalismos que comentaba y que invisibiliza otras situaciones de tal gravedad como la que contaba la compañera Marjorie. Entonces creo que es importante tanto saber el apoyo que tenemos que hacer a esos otros medios que hacen una información crítica que es súper necesaria en las situaciones en las que nos encontramos ahora, ¿no? Que los medios de comunicación accesibles pues son los que están más a la mano y que al final la mayoría de la población pues se informa a través de esos medios, pues es importante aún así pues dar eco a esos otros medios críticos más minoritarios y no cansarnos de hacerlo, porque entiendo también a Manuela lo que decía de es que a veces simplemente compartimos un post y ya está, y eso podemos hacernos una autocrítica nosotras mismas de decir, joder, y hasta aquí llega mi capacidad de acción. Pero a veces pues eso es importante porque también llega a otros espacios donde esa información no llegaría, por ejemplo, ¿no? Como lo que comentabas con el ABC y ese otro diario de Alfa y Omega, pues que a veces publicar ahí o acercarnos a otras informaciones, tanto de un lado como de otro, pues es importante, ¿no? Para situarnos un poco. No sé, bueno, que me parece muy interesante este debate, creo que podríamos estar pues eso, infinito hablando y más cuando, pues yo que sé, tenemos la posibilidad de disfrutar de alguien tan experimentada como tú aquí en directo. Pero así por cerrar un poco, porque por un poco cumplir con horario, que ya nos hemos pasado un tiempo gustosamente, pues nada, no sé si alguien quería comentar alguna cosilla o tú o Chema a modo de cierre, si os apetece. Yo, nada, que lo paso muy bien. A mí es que me gusta mucho compartir y hablar y pensar conjuntamente. Así que nada, nos vemos el jueves que viene y que sigamos, no sé, como buscando también razones para la energía, ¿no? Porque es verdad que comunicar gasta mucha energía. Entonces, intentar buscar las técnicas también de que compense y que no nos cansemos. Es cierto. Yo me quedo con muchas de las cosas que has dicho y una muy aplicable al contexto regional en el que estamos, Extremadura. Me voy con la idea de ruralidad o barbarie, que también es como el discurso que nos trae Gustavo Dux y que me parece súper importante. Me ha gustado mucho la visión de rescatar toda la información y ese intercambio que podemos hacer con esas otras generaciones más mayores que están ahí, que tienen muchas cosas que decirnos. Y la importancia también de cierta información, pues hacerla llegar también a esas zonas más allá del urbano, ¿no? Porque también es importante que ahí se escuchen otras cosas y que, bueno, pues que ciertas poblaciones no lo tengan más difícil en zonas rurales, ¿no? Que muchas veces sucede, pues por ejemplo, bueno, pues población con todas las diversidades que tenga es mucho más difícil superarlas en zonas donde eres casi exclusiva, por decirlo así, ¿no? Y que bueno, muchas gracias a todas por asistir. La verdad es que es un lujazo. Hola. Esta webinar,
que podamos encontrarnos así y compartir. Y nada, como sabéis que ya lo dijimos en la anterior y no nos cansaremos de decirnos, tanto mi compañero Chema Cabello como yo, pues estamos ahí detrás para todo lo que necesitéis en cuanto a soporte técnico de la academia. También estamos, por supuesto, abiertas a todo lo que queráis aportar de mejora, cualquier feedback en torno a la formación en sí, porque es de esta manera como podemos pues un poco aprender y mejorar y acercarnos un poco más a las necesidades formativas reales por vuestra parte. Y nada, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Pues nada, pues que tengáis una bonita noche ya casi. Yo a esta hora ya casi doy las buenas noches. Bueno, un placer. Hasta el jueves que viene. Nos vemos en la plataforma. Chao.